Pilar té 60 anys i viu al barri de Corea. S'hi va instal·lar de lloguer la seva nora i les dues netes, però el pis estava embargat. El propietari mai pagà el deute i ara ja ha rebut dues ordres de desnonament. Yo quedé con él que si él lo arreglaba en el banco y ponía una solución que yo le pagaba el alquiler. Y ya no lo vi más ese chico. Vino el banco BBV a cerrármela. Y yo le dije que si me la cerraban la abría. Y me dejaron la puerta abierta. De jugar, tengo que reconocerlo. En 40 metres quadrats hi dormen i mengen 4 persones. Pilar està acostumada a treure profit dels seus recursos. Mi hijo está en prisión, cobra la paga no contributiva. Se le demetemos a 100 y pico y nos quedamos con lo que nos sobra para comer. Y somos 4. Hoy, pues mira la hora que es. Dinero no hay, pero comida más o menos tenemos. Y dinero no hay, pero igual. Es igual, además, aquí nos ayudamos. Si te hace falta algo y se lo pide a un vecino, te lo da. Eso sí que tiene, ¿ves? Corea es malo para unas cosas, pero bueno, yo no tengo queja de ningún vecino de Corea. El seu estat de salut és molt delicat. Fa pocs mesos va ser operada d'un càncer i acaben de diagnosticar-li el primer grau d'Alzheimer. Tengo Alzheimer en primer grado, ya voy por el principio, y ahora hace 4 meses que me diagnosticaron el cáncer. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo sola no puedo estar. Ahora mismo sí. Yo ahora mismo puedo estar sola porque yo todavía estoy bien. Pero eso no quiere decir que dentro de unos meses esto se acelere y no se manifieste eso. Dia 12 d'abril arribarà l'ordre de desnonament, però ell assegura que mai no deixarà aquesta casa. Pues qué pasará, que vendrá un furgón de la policía y me echará a la calle. Pero yo me volveré a meter, aunque me lleven detenida, me da igual. Si me detienen, pues que me detengan. Y yo pido eso, nada más, yo no pido más nada, nada más que me den una casa. Si no me la quieren dar en Corea, que me la den donde quiera, a mí me da igual. A mí me da igual, si no es Corea, donde sea, pero quiero una casa. Porque yo no tengo para pagar un alquiler. Porque si pago un alquiler no compro.